Bienvenidas y bienvenidos al magazine Desde Abajo Televisión, La Otra Posición para Ver. Les presentamos las notas de esta edición. Franca Ver y sus ocurrencias regresa para hablarnos sobre el escándalo de corrupción y Odebrecht. Los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos, imagen de la realidad del poder y un obstáculo para la paz en Colombia. El Estado y el mercado de las drogas ilícitas. François Autard comparte sus reflexiones sobre la ingeniería cultural y social. La queridísima y sofisticada Franca Vera regresa a nuestra pantalla para compartir su experiencia tras la visita al dramaturgo alemán Bertolt Brecht, quien le reclamó por el entramado putrefacto que encierra el caso de corrupción nacional de Odebrecht. Hola, de nuevo con ustedes. Recibí un trino muy reconfortante. Gracias. Y menos mal porque yo estaba que tirado a la toalla. No es tan sencillo crear o pensar algo novedoso, algo que les guste. Ser una diva de la web no es nada fácil. Como sea, soy una persona con berraquera que le gusta esforzarse. Y con esos trinos veo mi esfuerzo, nuestro esfuerzo, recompensado. Siento que poco a poco nuestro trabajo se ve valorado como se merece. Ahora, a lo que vinimos. Les cuento, he tenido varias noches de insomnio y hasta pesadillas con esto del caso de Odebrecht. Hasta que una noche se me apareció Brecht, sí, el dramaturgo alemán, y me dijo: Franca, es el colmo, ¿no te has dado cuenta del descrédito a mi nombre que esa marea de corrupción, y no quiero usar la palabra en que estás pensando, esa marea está manchando mi reputación? Y te hago el reclamo a ti porque sé cuánto has gozado con mi efecto distanciamiento en los espectáculos teatrales del Nuevo Teatro Colombiano y especialmente del grupo La Candelaria. ¿Recuerdas el homenaje a la Revolución de Octubre, los 10 días que estremecieron al mundo? ¿O recuerdas Golpe de Suerte, esa obra premonitoria de la mafia? Sentí un golpe que me estremeció y aquí me tienen dando testimonio. He estado buceando en esa marea putrefacta. Y a decir verdad, encuentro apasionante constatar la trama de descomposición de las políticas neoliberales de privatización del Estado. No es fácil seguir todos los tentáculos y reconocer al final a los protagonistas que manejan los nodos y las redes. Como escribió Vargas Llosa al seguir la trama en Perú, la historia tiene todos los ingredientes de un gran thriller. El tema de Odebrecht no puede asimilarse si la persona se queda en la superficie, en el barullo del rumor. Se necesita pensar en proceso, ocuparse de antecedentes remotos, aunque no tanto, con 10 años basta. Veamos un antecedente clave. El carrusel de contratación en Bogotá que denunció Gustavo Petro antes de ser alcalde. Primero, un nombre, Andrés Cardona, acaba de ser detenido. Este personaje fue decisivo en la adjudicación a Odebrecht del interceptor Tunjuelo Canoas. La obra se adjudicó a Odebrecht por la empresa de acueducto de Bogotá cuando el gerente era el señor Jorge Enrique Pizano. Otro nombre clave. La adjudicación es hoy motivo de investigación por amañada. La fecha de adjudicación, 30 de diciembre de 2009, en plenas fiestas navideñas. 7 meses después, renunció Pizano y al mes siguiente entró a trabajar con Odebrecht en la Ruta del Sol 2. Quien presenta el nombre de Jorge Enrique Pizano a Odebrecht es Corficolombia, que es socio de Odebrecht. Corficolombia del grupo Aval, del banquero Sarmiento Angulo. Ahí está el banquero. ¿Y dónde el abogado? En la firma Neira Martínez, Abogados Consultores Limitada. Los vínculos entre banquero y abogado los ha desentrañado con pericia y responsabilidad el senador y ahora candidato presidencial Jorge Enrique Robledo. El Banco Agrario le había dado un crédito irregular, eso está lleno de torcidos, ya está claro, no voy a entrar en detalles, un crédito irregular por 120 mil millones de pesos. Ana Belén Odebrecht, recordemos que Ana Belén es Odebrecht, la controla en el 87%. Tampoco se dio cuenta el doctor Martínez que cuando él absolvió a Ana Belén, ya ese crédito estaba vencido.
le estaban corriendo intereses de por ahí. Y ya en ese momento se sabía que ese crédito estaba en alto riesgo de que esa plata se perdiera. Y particularmente el doctor Martínez le ocultó. Este ya no fue un elefante que no vio, sino elefantes que le ocultó al país. Uno, que Néstor Humberto Martínez Abogados es asesor legal e institucional de Navelena Odebrecht. Eso no se lo dijo al país. Ahora leamos lo que dice Martínez Neira, quien ya no es abogado del banquero, sino el fiscal general del Estado colombiano. Es una infamia, una mentira más grande que una catedral, y en los estratos judiciales se va a conocer la verdad. Robledo sabe la verdad y le dice al fiscal que no le teme a sus argucias jurídicas. Queridos y queridas, como ven, Vargas Llosa tiene toda la razón. Este es un verdadero thriller. Pero como aquí está en juego la verdad, quiero recomendar dos propuestas sobre la verdad, una laica y otra eclesiástica. Invito a que lean el texto de Brecht, 5 dificultades para quien escribe la verdad, y la encíclica de Juan Pablo II, Esplendor de la verdad. Me despido y creo que por fin esta noche podré dormir como una bebé. Ah, no olviden enviarme sus trinos y sus comentarios. Hasta la próxima. Gracias a Franca por su gallardía. Continuamos con la cruda realidad que enfrentan los liderazgos sociales, así como quienes defienden los derechos humanos cuando nuestro país está en un supuesto periodo de paz. Ante todo, reiterar mi condena y mi rechazo, y el de todo el gobierno, a los actos de violencia, a los atentados y a los homicidios contra líderes comunales y defensores de los derechos humanos ocurridos en los últimos días. Nuestra solidaridad con sus familias y con sus amigos. Vamos a actuar con absoluta firmeza y contundencia frente a estos hechos. Esta realidad ha puesto en alerta al comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, quien ha hecho un llamado de atención al gobierno nacional. Hay un problema real, ¿no? Porque la FARC tenía una influencia en muchos sitios aquí en Colombia y ellos estaban poniendo la orden por muchos años. Ellos ya salieron de estas zonas, pero la llegada del Estado de manera total todavía no está. Y claro, en uno de estos lugares hay minería ilegal, hay cultivos, entonces hay grupos ilegales que tienen mucho interés de capturar estas rentas ilícitas. Entonces ellos, los líderes y lideresas en esos lugares, están en un peligro grande, porque también en este momento ellos están empujando sustitución de cultivos, pero los otros grupos que están llegando dicen, nosotros queríamos que ustedes sigan con esta ocupación. Asimismo, afirmó, la protección de la vida y la disminución de la violencia están directamente ligadas a las oportunidades de inclusión política y a la generación de empleo, salud y educación. El último informe del Comité Internacional de la Cruz Roja así lo precisa, al revelar la consumación durante el 2016 de 838 infracciones al derecho internacional humanitario,
18.671 personas afectadas, recomposición de grupos armados, el problema penitenciario, violencia intrafamiliar, aumento de hurtos y otros hechos. Todo ello como una muestra de que las causas estructurales de la violencia siguen presentes. Sin embargo, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Carlos Villegas, asegura que el gobierno no ha podido documentar que los asesinatos a los líderes sociales en el país sean de manera sistemática. Algunos de los asesinatos se han producido por causas locales, como participación en delitos, disputas entre vecinos y confrontaciones por tierras. Lo que despertó la indignación en las poblaciones de los territorios más afectados en la pasada asamblea permanente realizada por la Cumbre Agraria Étnica y Popular, donde se le exigió al gobierno más garantías de vida para los defensores de derechos humanos. Juan Carlos Restrepo, director de seguridad de la Presidencia de la República, habló sobre el acuerdo de paz con las FARC y las acciones que hasta el momento ha ejecutado el gobierno nacional ante estos asesinatos. El acuerdo trae un nuevo sistema, un sistema fortalecido, donde hay entidades o instancias como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, como la Mesa Técnica de Protección, como la alta instancia del gobierno para la protección. En fin, hay todo un sistema que fue acordado en el marco del acuerdo de paz con las FARC, que está en proceso de implementarse, que está en proceso de reglamentarse, pero que ya tiene algunas hojitas que se le pueden ver y que hemos venido trabajando, no solo con los grupos de derechos humanos, sino también con la comunidad internacional, con la sociedad en general. El Estado también está haciendo ahí un esfuerzo muy importante. Cerca de 80.000 hombres han sido desplegados por las fuerzas militares y por la policía a esos territorios que las FARC está o dejó atrás en este proceso de desmovilización. 80.000 hombres. Esta es una de las campañas militares más importantes que ha habido, y policiales y estatales más importantes que ha habido, no solo en este país, sino en todo el hemisferio. El pasado 21 de marzo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de la sociedad civil y las organizaciones presentes hicieron un llamado al Estado para el desmonte del paramilitarismo y las garantías para la defensa de los derechos humanos. Finalmente, en Colombia, la paz sigue costando la vida. ¿Hasta cuándo? Urge que el gobierno nacional tome cartas sobre el ascenso selectivo de la violencia, neutralizando los asesinatos, amenazas y demás hechos violentos contra quienes luchan por mejorar las condiciones de vida en sus territorios. Sigamos con la nota, donde les hablamos de la problemática del mercado de las drogas ilícitas en Colombia y el papel del Estado ante este dilema. Should you ever be confronted with the temptation of taking that first puff of a marijuana cigarette, don't do it. El mercado de la marihuana no había llamado la atención de la mafia ni de sus asociados, porque la marihuana entraba con demasiada facilidad por la frontera mexicana y porque el negocio estaba plagado de gángsters independientes y jóvenes aventureros. Pero si los agentes del gobierno lograban limitar la frontera, si las leyes más severas inhibían y disminuían el número de importaciones y hacía subir el precio, los contrabandistas expertos del crimen organizado podían invadir el mercado de la marihuana, tal y como lo habían hecho con el contrabando de licor durante la prohibición. Gaitales, 1971. Conciso y sustancioso, este párrafo nos revela el papel del Estado en relación a los distintos mercados ilícitos, el papel de regulador. Este es quien se encarga de limitar la oferta de drogas ilícitas, atacando, sobre todo, a los eslabones más débiles en la cadena, el consumidor y los pequeños productores. De acróbatas trepan el muro con los bultos de droga envueltos en cinta canela. Ya están en México y corren para perderse en las calles. Estas personas con maletas pudieron entrar y salir en tan solo minutos aquí en el lado americano de la frontera. Teníamos patrulla fronteriza de los dos lados y no pasó exactamente nada. Es la frontera más vigilada y monitoreada. Muros metálicos imponentes que, sin embargo,
no detienen nada. Patrullas que, aunque en vigilia permanente, no vieron nada. En eso consiste la política mundial contra las drogas ilícitas, en favorecer a los eslabones más fuertes al impedir que los precios bajen. Si bajaran, ya no sería un negocio fructífero y de seguro muchos productores, grandes o pequeños, dejarían de cultivarlo. Pero no solo ellos se verían afectados, también lo estaría un sector al que poco mencionan dentro de esta cadena, el sistema bancario, uno de los más beneficiados con este tipo de mercados gracias a los lavados de activos. Muchas y muy exitosas estrategias han puesto en práctica los carteles para lavar el dinero proveniente de la venta de drogas. ¿A cuánto asciende la fortuna de Joaquín El Chapo Guzmán? ¿Qué tanto saben las autoridades de su riqueza? Bueno, pues en las Cortes se habla de hasta más de 21 mil millones de dólares. Lo cierto es que la cifra es tan elevada que México y Estados Unidos están negociando a alto nivel cómo la van a repartir. Pero ¿dónde está esa cantidad monumental de dinero? ¿Cómo ubicar claramente esa masa financiera que se creó y se ha mantenido de manera ilícita durante años, a pesar de contar con recursos como la inteligencia financiera? También están empresas, también está en inversiones inmobiliarias, también está en vehículos. Aquí en México se le han asegurado una gran cantidad de vehículos de lujo, una gran cantidad de inmuebles. Necesariamente estas empresas del Chapo deben de estar tan limpias, tan dispersas, tan bien en su situación de impuestos, que difícilmente vamos a saber que forman parte de su red económica. ¿Ves, muchacho? El dinero está en el contrabando y no en tu vandalismo infantil. Ay, cuántas noches perdidas. Tal vez por esto causaron tanta preocupación los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el de la ONU, publicados a principios de mes. Los informes coincidían en advertir que los cultivos de coca aumentaron el último año en un 100% y que Colombia sigue siendo el mayor productor y exportador de cocaína en el mundo. Así, frente a este panorama se volvió a abrir en el país el debate sobre las estrategias en la política antidroga, la cual ha sufrido leves cambios, principalmente por el proceso de paz. En este contexto se ha dicho que los cultivadores que hayan sembrado después del 10 de julio de 2016 no serán beneficiados ni atendidos por el programa de sustitución de cultivos. A su vez, los guerrilleros ubicados en las zonas veredales tendrán que brindar información sobre los cultivos ilícitos que estaban a su cargo para beneficiarse con los programas que surjan de los acuerdos de paz. Así, muchos esperan que a mediano plazo los cultivos y la producción disminuyan. Yo cultivo coca y cultivo coca, pero ¿por qué cultivamos coca, señores, aquí? Porque no tenemos un recurso, mejor dicho, aquí en este momento no hay nadie que tenga un recurso porque tenga, sí, que voy a agarrar esta finca. Aquí la finca no es productiva y si dan producto, ¿por dónde se saca? Sí, y trabaja uno porque, vea, yo tengo ese chino y con qué lo tengo que sostener. Se acaba la coca y se acaba todo, porque aquí no hay otra entrada no hay, económicamente no hay otra entrada. La gente toda se sobrevive de eso. Sin embargo, otros son menos optimistas y afirman que con o sin las FARC, el negocio de las drogas ilícitas se mantendrá, sobre todo si la política mundial antidrogas continúa siendo prohibitiva. De que está la FARC aquí y tiene su conocimiento y se conoce su territorio, ellos, mientras ellos estén, nunca van a invadir un terreno de estos. Pero eso es legal, que después de que ellos se retiren, los demás grupos van a ocupar la misma zona. Lo mejor que podría hacer el Estado es enfocar la política hacia un problema de sanidad pública y la forma más óptima para desestimular el consumo es hacer que se incrementen los precios a través de los impuestos, lo que implica su legalización. Romper el mito impuesto con las drogas es eliminar su utilidad como instrumento de Estado, de gran utilidad para acrecentar el miedo y la desconfianza social, para desunir, para que el aire del otro como mi enemigo pulule por toda la sociedad, legitimando con ello el espacio para su militarización y o control policial, y a esto difícilmente renunciará. Sin duda, los próximos informes de los organismos multilaterales continuarán indicando que los sembrados se mantienen, aquí o en cualquier otro país de la región. Sin duda, tendremos problemática de drogas para rato. Esto se demora un poco de tiempo para uno ya con un peso. Estamos trabajando. Zona. ¿Qué hace la gente? No dejarse morir de hambre. Tiene que sembrar coca. Finalmente, los invitamos a ver la entrevista realizada a François Autard por parte del sociólogo Edwin Guzmán. Thank you.
Bienvenidos una vez más a Desde Abajo Televisión, un espacio para reflexionar, y hoy es para mí un honor, un placer tener con nosotros al profesor Otar. Muchas gracias, es un placer estar de nuevo aquí en Desde Abajo. Quisiera comenzar con la primera pregunta. Usted ha venido trabajando sobre la crisis ambiental y la crisis económica. ¿Cómo usted concibe eso y si es posible entenderla desde una crisis cultural? Sí, totalmente, porque la cultura no es una cosa que está en las nubes. La cultura es parte de la construcción de la sociedad. Y de verdad, tanto la derecha como una parte de la izquierda han tenido un cierto desprecio para la cultura, porque se identificaba la cultura a folclore o a la música, las canciones, etc. Y no se veía la cultura como parte fundamental de toda la construcción de la sociedad. En este libro que usted nos presenta, pues se hace una referencia a la importancia de ello, pero es un proceso de larga duración. Entonces, frente a eso, ¿cómo poder avanzar en esos cambios? La crisis cultural es parte evidentemente de la crisis general, pero la crisis cultural es una crisis de la lectura de la realidad. Un poco difícil tal vez explicar eso, pero voy a dar un ejemplo. El concepto de modernidad, que es un aspecto cultural, la idea que debemos modernizar la sociedad, y la definición de la modernidad como un progreso indefinido sobre un planeta inagotable. ¿Cómo entender el concepto de reingeniería cultural? Hay varios conceptos sobre los cambios culturales, porque un concepto puede ser que la cultura pertenece a una élite, la academia, la alta cultura, la alta cultura, que debemos transmitir a los de abajo. Es una concepción elitista de lo que es la cultura, y la vemos también en regímenes políticos que se dicen de izquierda. Yo pienso en el Ecuador, por ejemplo, donde estoy viviendo. Hay toda una concepción que hay una pequeña vanguardia, digamos, que tiene la verdad y que debe dar esta verdad al pueblo, ¿no? Y así cambiar los valores del pueblo para entrar en la modernización, en la modernidad. El progreso lineal. Exactamente. En uno de los apartados del libro usted escribe la relación que hay entre ingeniería cultural y educación popular del teórico Paulo Freire. ¿Nos puede comentar un poco más al respecto? La diferencia es tal vez, por una parte, metodológica, y por otra parte podría ser también ideológica. Porque en el capítulo del libro capítulo que he escrito, he mostrado cómo las potencias financieras utilizan métodos de cambios culturales para transformar la cultura de los clientes. Hay un peligro en este sentido, me parece, que sobre el cual debemos ser muy conscientes para no caer en este tipo de orientación, que finalmente sería la reproducción de la modernidad y del concepto clásico de la modernidad. Profesor Otar, ¿cuál es la lectura que usted tiene en estos momentos de América Latina? Bueno, yo lo que pienso es que, conociendo un poco los diferentes países progresistas de América Latina, es que la experiencia que fue bastante única en el mundo, por el número de países y la importancia de los países, cuando comparamos eso con otros continentes, fue una experiencia post-neoliberal, pero no post-capitalista.
Gracias por acompañarnos una vez más y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a www.desdeabajo.info, donde podrás estar al tanto de nuestras publicaciones y de la coyuntura nacional y global. Hasta pronto.